I don't know why so many people live in the past. It wasn't better to be young then. You should create your own icons and way of life. Because nostalgia isn't glamorous. If I had one thing to say, it would be live your life now. Citroën DS3. Automóviles Martos, calle Papabellotas 19 y 21, Antequera. Teléfono 952-8402-10. Muy bien, defensa hemos estado muy, muy bien en el primer tiempo. Muy bien. Y menos mal porque en ataque estábamos muy atascados y creo que nos ha permitido estar en el partido, ¿no? En el segundo tiempo, después, verdad que en ataque hemos estado mucho más fluidos. También en el contraataque, en defensa no hemos estado igual de bien. Pero la verdad que en ataque sí que nos han salido mejor las cosas. Hemos encontrado a Rafa y bueno, bien, ahí ha estado un poco la diferencia. En lo deportivo, aparte de los dos puntos que se han ganado hoy, ¿qué es lo que ha ganado el equipo de cara al final, a lo que queda de primera vuelta? Bueno, yo creo que con el paso de las semanas somos mejor equipo. Se nota que la gente que ha estado lesionada, pues poco a poco se va acercando a su nivel. La gente que ha llegado nueva, pues también se está integrando, ya lleva un periodo de adaptación y está aportando más. Bueno, somos más gente también para entrenar, eso se nota también después en el rendimiento en la pista. Cada semana somos un poquito mejor y el partido de hoy nos tiene que dar más confianza, saber que podemos hacer las cosas bien y que podemos ganar a cualquiera. ¿Qué pasa a esos jugadores locales que el año pasado rendían fantásticamente y este año parece que están como perdidos? A ver, dime, ¿de qué aquí te refieres? A... Bueno, vamos a ver. Es que el segundo año es muy, muy complicado, eso para empezar. El año pasado también Nacho Soto apenas tenía competencia porque Prodan estaba lesionado, eso también te da cierta tranquilidad. Y bueno, este año pues tiene más competencia. Los equipos rivales, los porteros rivales también le conocen un poco más. El segundo año es más difícil, pero yo confío mucho en que nos ayude, porque creo que en pretemporada ha estado muy bien, ha llegado físicamente mucho mejor que la temporada pasada. Ahora es cuestión de confianza, porque creo que Nacho puede hacerlo bien. De hecho, entrenando creo que lo está haciendo bastante bien, tanto en defensa como en ataque, y es cuestión de que un día le salgan las cosas. Cuando un día le salgan las cosas, nos ayudará. Sí, bueno, no llevamos muchas semanas moviditas en otras cuestiones, muchas, muchísimas, más de lo que debería, y no podemos estar peor, no podemos estar peor, es el peor momento desde que yo estoy aquí, y no puede ser. Vamos a ver si la semana que viene hay buenas noticias, esperemos que sí. Y bueno, yo confío en que no nos pase un año pasado. El año pasado esto afectó mucho, ¿no? Muchísimo al final de temporada. Y este año vamos a intentar que nos afecte lo menos posible, ¿no? Que intentemos entrenando y jugando, que esperemos saber separar ambos temas, deportivo y económico. Porque si después en lo deportivo no lo hacemos bien, el día a día ya es... insufrible. Entonces, estas victorias nos dan fuerza para seguir trabajando y para llevar la situación lo mejor posible, pero la situación no puede ser peor. Porque para que la gente lo tenga presente, ¿qué es lo que os deben ahora mismo? Muchísimo. Más que nunca. Más que nunca. Pero, no te voy a... Es claro, es, no, más no que nunca. Cifras, pero en muchas, que... muchas. No, no te voy a dar... Pero más que nunca. ¿Falta una mayor comunicación desde la directiva o al menos desde la presidencia? A veces sí, a veces sí. Pero bueno, hemos tenido una reunión esta semana, como sabéis. Un poco porque nosotros hemos forzado esa reunión, eso es verdad. Yo sé que son personas responsables, de verdad. Y a veces... Pero bueno...
yo creo que esta última reunión ha sido muy positiva y yo creo que la semana que viene tendremos otra y esperemos que sea, bueno, que sea, bueno, que nos digan lo que queremos que oír, ¿no? Que se va a arreglar y que el proyecto siga adelante. ¿Porque tú crees que puede haber gente que no vuelva a Navidad como en Chicago? Sí, claro. ¿Personalmente? Es que, vamos a ver, yo vivo de esta. Es que cualquier jugador se lo plantea, cualquier jugador. Entonces, bueno, plantear, se lo va a plantear todo el mundo si esto sigue así, lógicamente, lógicamente. Ojalá de verdad, que ningún jugador tenga que tomar esa decisión. Ojalá, lo deseo con todo mi corazón, pero hay que comer y vivimos esto. Así que confiemos en el trabajo de la directiva, que somos conscientes de que están trabajando, y confiemos en que cumplan los que tienen que cumplir. Nosotros intentaremos dar la imagen que hemos dado hoy, que hemos dado siempre, aunque a veces nos sirven cuando no jugamos bien, pero intentaremos dar el máximo. ¿Qué os ha dicho la directiva a día de hoy? Bueno, el lunes tenemos otra reunión y creemos que va a ser positiva, ojalá, ojalá. ¿Te ha replanteado en estos últimos días el seguir aquí, el haber seguido una temporada? Bueno, yo tenía contrato el año pasado, entonces el año pasado me lo planteé, claro que me lo planteé. Y este año, bueno, yo deseo con toda mi alma acabar el contrato aquí. Quiero cumplirlo. Pero bueno, vamos a ver. Hay un momento en que si no llegan ingresos, pues o me voy a mi casa, o me voy a otro equipo, o siempre con el permiso del club, por supuesto, porque al final tengo un contrato y aunque no te esto no es tan fácil. No es tan fácil decir no te pagan y me voy, no es tan fácil. Pero mi gran ilusión es poder cumplir mi contrato aquí. No me gustaría irme a mitad de temporada. Jorge, ¿qué os parece que se fiche a unos jugadores debiendo a lo que se os debe el año pasado? Deportivamente creo que es necesario, sin duda. El equipo está cogido con pinzas, es porque las lesiones nos han hecho mucho daño y creo que deportivamente lo necesitábamos, sobre todo después de la bajada del buco. Económicamente, bueno, si estuviésemos al día, perfecto. El club cuando ficha a estos jugadores es porque me imagino que confía en la palabra de quienes le tienen que dar el dinero y son los que, me imagino, les animan a decir ficha, ¿no? Pero me imagino que son, la directiva es gente responsable. Si fichas porque cree que va a poder pagar. Entonces, pues no, el club no recibe los ingresos que tienen prometidos. Pero es que eso es. Por un lado, yo soy consciente de que deportivamente lo necesitamos. Ojalá que las cuentas al final salgan y puedan pagarnos a todos.